Buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctor Isaac. Gracias, doctor Machado. Buenas tardes. Estamos en la fase 3 de la contingencia sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19. Esta fase es en la que se corre mayor riesgo de contagio, por lo que se han establecido diversas medidas para frenar el avance de esta enfermedad y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. Los que tienen que salir de manera indispensable tienen que usar el cubrebocas y si se transportan en automóvil tienen que ir solos. Estas medidas son obligatorias. Para mayor información y asistencia sobre esta contingencia, el Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. En la línea telefónica 800 Yucatán se atiende en español y en maya y es para uso exclusivo de personas que presentan síntomas del coronavirus COVID-19. En la página de internet coronavirus.yucatan.gov.mx también se ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992008489 en español y 9991406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado y en caso de ser necesario, ponerse en contacto con las autoridades y ser atendido ante los síntomas de coronavirus. También está en funcionamiento el chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc está diseñada para uso único y exclusivo de quienes presentan síntomas de coronavirus. Es gratis y se encuentra disponible para su descarga en Apple Store para teléfonos iPhone y tabletas iPad y en Play Store para dispositivos con sistema operativo Android. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. A continuación, el parte médico de este jueves 14 de mayo. Hoy se detectaron 50 contagios nuevos de coronavirus, 19 en Mérida, 6 en Canacín, 4 en Cagua y Tinum, 2 en Xuxulú Pueblo, Izamal y Tikul, y 1 en Chemash, Chiquitzonot, Chocholá, Jocobá, Mashcanú, Seyé, Tecó, Tequit, Tella y Tizimuy, y un foráneo. En total, ya son 982 casos positivos, 10 de los cuales son de otro estado o país. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 9 fallecimientos. Un hombre de 56 años de edad, originario residente de Mérida, con antecedentes de hipertensión y diabetes, vivía con 5 personas, las cuales se reportan sin síntomas. Hombre de 60 años, de Mashcanú, con antecedentes de diabetes e hipertensión y enfermedad cardíaca. Vivía con 3 personas, ninguna con síntomas. Hombre de 76 años, de Mérida, las 4 personas con las que vivían no presentan síntomas. Un hombre de 80 años, de Tishpehual, con hipertensión. Vivía con una persona que se reporta asintomática. Una mujer de 82 años de Humán con hipertensión, sus contactos no presentan síntomas. Una mujer de 27 años de Musel, localidad de Chemash, con antecedente de enfermedad cardíaca. Las 5 personas con las que vivía no tienen síntomas. Un hombre de 58 años de Progreso con obesidad, convivía con 3 contactos, los cuales se reportan asintomáticos. Un hombre de 72 años de Tishkokov vivía con un contacto, la cual se reporta sin síntomas. Y una mujer de 29 años de Muna con diabetes. Ninguno de sus contactos presentan síntomas. En total, son 92 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los 982 casos confirmados, 601 ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. 189 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Todos ellos presentan síntomas leves. 100 de los casos confirmados están hospitalizados en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de 1 a 94 años. Este es el panorama para el día de hoy, doctor. Gracias, doctor Isaac. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.